bienvenidos una vez más al segmento en el cual nuestros emprendedores están siempre a disposición de ustedes para que puedan conocer sobre sus productos, sus servicios y, por qué no decirlo, para que ustedes vengan, se acerquen y puedan también disfrutar de la calidad y la calidez también que tienen nuestros emprendedores acá en Chalatenango. Estamos acá con nuestra amiga Cindy. Cindy, muchas gracias Cindy por recibirnos. Estamos en un local donde tradicionalmente ustedes pueden encontrar en las ferias, pero Chalatenango tiene el único local en donde usted los 365 días puede usted encontrar esta gran variedad que ella nos va a comentar. ¿Cuál es la gama de productos, la variedad? Miren, yo he quedado enamorada, encantada, porque inclusive hay cosas que yo ni siquiera ya conocía, veía. Las famosas chilindrinas, tenemos acá también los productos de las tartaritas, el camote. Bueno, que nos cuente nuestra amiga Cindy toda la variedad que hay de productos. Ok, tengan un saludo amigos televidentes, pues esta vez estamos acá en Primera Avenida Sur, un costado de Catedral. Le estamos ofreciendo lo que es dulce de leche, coco rallado, nance, tamarindo, camote, cocadas, conservas de coco con dulce de panela y con azúcar, ¿verdad? Y así una variedad como melcocha, batidos, anises, colaciones que las gustan bastante, ¿verdad? Bien, las colaciones rico. Son bien famosas, sí. ¿Verdad? Zapote con leche y así sucesivamente una variedad, ¿verdad? Que contamos para que usted pueda pasar a deleitar su dulce favorito y lo esperamos. Recuerden que están a un costado de la iglesia catedral, usted viene, mire, esto le va a encantar, está, inclusive está el chicle chalateco, las espumillas. Yo tengo curiosidad, ese verdecito, ¿de qué es? Es toronja. ¿Toronja? Es toronja. Sí. Vean la variedad que hay de productos, que de verdad que dulces tan ricos, para que usted venga y se acerque acá. Me imagino que de los clientes hay gente que viene y lleva pedidos para otros países. Sí, así es bastante la demanda, ¿verdad? Que tenemos que transportan lo que es lo que es el dulce, ¿verdad? Bastante turista pues nos ha visitado y ha llevado dulces y se ha ido complacido de lo que ha encontrado. Y de verdad que complacido, porque aquí usted va a encontrar de todo. Imagínese, es realmente la dulcería tradicional de Chalatenango. Para que, digamos, alguien quiere preguntarles, mire Cindy, quiero ver si tiene de tal cuestión, cuántos tiene, quiero llevar o quiero pasar por ahí. ¿Tiene redes sociales, WhatsApp? Sí, sí, ¿me claro. Los podemos regalar acá a todos nuestros amigos? Claro, y lo colocamos sí. También en pantalla. Claro que sí, al número que usted puede llamar, ¿verdad? Por cualquier horario que usted quiera, estamos para servirle en cualquier horario. Si hemos cerrado, pues podemos atenderle también. Si usted llama al 72-76-81-82. ¿Y tienen la Facebook o...? Fíjese que sí, eso sí, no. ¿Todavía? De la página, sí, todavía no. Okay. Pero nos puede buscar como Carito Cruz y ahí estamos para servirle. Ah, vaya. Busquen a Carito Cruz y ahí van a encontrar. Recuerden que están ubicados a un costado de Chalatenango, de la iglesia específicamente. Y bueno, tenemos acá esta gran variedad de dulces. Bueno, voy a pedirle a mi camarógrafo y ella que nos vaya ahí comentando. Miren acá, estas son las espumillas. Estas son espumillas, sí. Estas son las espumillas de miren estas qué grandes. Hay estas chiquititas. Hay pequeñas también, hay sí. Chiquititas. Están los caramelitos. Esta que yo me recuerdo que las comía, la manzanilla en mi infancia, cuando me llevaban a las clásicas ruedas. Jalea de mango. ¿A dónde está la jalea de mango? En el vasito de la par. ¿Esta? Sí. Ay, qué rico, jalea de mango, la tradicional conserva. Camote. Camote. ¿Esta de acá? Ese es el camote. Aquí es el camote, aquí tenemos las colaciones. Batidos. Miren los batidos, miren qué chiquito eso, qué lindo. Eso está hermoso. Y para los niños también, miren, acá están anises y tenemos los marshmallows, las gomitas, las lindas y preciosas, estas son las tartaritas de leche, vean acá. Y amigos, pues también tenemos, este es la toronja. La toronja, tal cual. La propia fruta. Ay, qué rico, la propia. Y ese es el tradicional, vean, el que ustedes, algunos lo van a recordar. Y tenemos por acá las chilindrinas, las grandotas. Y ay, voy a tomar esas chiquititas, miren aquí la variedad.
para que usted pueda inclusive tradicionalmente en un cumpleaños, los puede llevar en cualquier festejo, para que usted pueda disfrutar con la familia, con sus amigos, miren, pasen por acá a Chalatenango, se sientan ahí en los portales, disfrutan de esta variedad de dulces, nuestra amiga Cindy nos va a atender muy, muy amablemente, así es que los invitamos para que vengan, ¿sí? Así es, los invitamos, los esperamos y atenderle con gusto. Muchas gracias. Por favor, siempre compártanlo, disfruten de cada uno de estos videos, apoyemos a nuestros emprendedores, su dedito arriba y nos vemos en el próximo. Saludos.